ubica a Alejandro González y este define con mucha clase. Otra vez, Flandria en ventaja, pero ahora 2-1 en el desierto. Ante 1.100 espectadores. Llega la apertura para el visitante. El centro, el despeje de Balanda. Bocha que le queda servida a González para anotar. Recién se jugaban solamente 60 segundos. Le ganó 1-0 a Temperley. Claudio Pérez por la izquierda. Cabeza levantada, el enganche, la búsqueda para Alejandro González, que saca este remate. Nada puede hacer Federico Crivelli, que queda paradito. Saludo, un abrazo grande para Alejandro Alfonso. Sorpresa para la gente de Suárez con este remate a través de González para sorprender al Baron Conetani cuando se cumplía el minuto 20 de partido. Ventaja para el Canario. Apertura en favor del Comu. El empate con el tiro libre, desvío en la barrera incluido. Remate de Ale González, descolocado el Bebe Aguirre. Flandria 1, Comunicaciones también 1. Y así. Y a los 10 minutos, ya en el complemento, el centro de Lucas Vicente. Aparece Alejandro González de cabeza. Así que la lucha entre Talleres de Escalada, Flandria y San Telmo es sin cuartel. Estamos disfrutando nuestro show y enseguida se viene Morón 0, Atlanta 2 y un hincha que le tiró con las muletas. Alejandro González se llama, minuto 41. Y Flandria que quedaba a tiro de empate, pero entregan mal la pelota, la toma Ávalo. Ahí, Chino. Benza. A Migliardi. Y González. El 2-0. Las placas. El resumen. Por permanecer en la categoría de Flandria ante Villa San Carlos y el 2-0. Creo de penal. González marcó el segundo. Flandria 2. Almagro 0. El Canario necesitaba el triunfo y lo logró. Con los tantos de Toledo y González. Perdió frente al Canario, frente a Flandria, 3-0. El primero a los 7, González iba a poner el 2-0. Y el tercero otra vez Toledo en el minuto 26. Sinio, de primera, bien para González. Y la pide Noriega, el remate al arco. Apareció González con este misil derecho al arco de Grifo para que Flandria esté ganando como local 1-0 los 4 minutos del primer tiempo. ¡Qué bombazo, Gasito! Este es el gol de Flandria, el 1-0 a los 16 minutos. Alejandro González engancha bien y a ver qué hace Abrán. ¡Ay, Patricio Abrán, pobre! Le pasó la pelota. Porque Flandria ganó gracias al centro de González y a la aparición de Gastón Leva. El partido. La búsqueda de González. Se termina salvando el Mil Rayitas en lo que hubiera significado el segundo tanto para el equipo local. Mario Luca, y eso no iba a ser todo, porque vuelve a escaparse González por la derecha. Centro, anticipo de Castellón, palo, Montenegro y gol. Flandria se ilusiona. Flandria. De la jornada de esa categoría, gran gol de Walter Díaz. Con ese tanto Flandria, en la cancha de Platense le estaba ganando 1-0. Luego, llegaría otro gol más. El de Aragón, posteriormente. El partido terminaría 1-1. El primer gol lo marcó Manuel de Porras, el ex Ferro y Huracán, de cabeza tras un córner que había ejecutado Alejandro González. El equipo local tuvo chances claras sobre el cierre. Intentando siempre de media distancia. La gente se lamentaba, escuchaba, ¿no? Por el estado del campo, sin sus delanteros más importantes. De Flandria, que tuvo algunas ocasiones primero. Esta chance de Alejandro González, que le pega bárbaro de derecha. Muy bien por Alejandro Medina. Los González se unían para que Andrés Montenegro, el emblema del Canario. Abrió a la izquierda
Acompaña González, se viene Flandria. González haciendo pie como puede. Sigue González, engancha y pasa, bien hecha. Atención que adelante está Bruno, atención que también se mueve Noriega. Brizuela, Brizuela que encara. Va Flandria por el empate con González. Y ahora con Villalba. Se vaya al ataque aprovechando el hombre de más y pueda ganarlo, ¿eh? Me gusta, está para quedarse aquí por Tays Sports. Y después más fútbol, ¿eh? Después a Lorenzo Tigre. Atención, pecho y no pudo dominarla. Por eso la terminó sacando después Díaz. Atención, le pegaba a González. Díaz Gómez. Atento. Arce. González. El toque es... Ibali, ¿no? Para Lino. González. Castellón. La abre bien para González. Se viene Alejandro. Encara González. González. Adelantado Martín. La tiene Cardoso. Pasa de la canal. Un centro horrible de Dilio. Recuperaba González. Rizzo. Para la contra Flandria. Se viene ahora con Alejandro González. Castellón, devuelve. González, marca Reano, lateral. Indecisión de Flandria para salir. Rizzo, Rizzo para González. González que gana. Aquí está Alejandro González que la toca para Castellón. A ver qué hace Castellón. En cara, tres canario. Aquí está González con el centro levantando. Montenegro, gol. ¡Gol! Toca la pelota. La viene jugando para González. Aquí está Alejandro González haciendo la diagonal. Bien por Chiquilito. Reina, se viene la contra. Arranca Almada Flores que no la puede puntear. Por eso la pierde. Montenegro. Por dar una ley de ventaja, a mi juicio, equivocada. González que está perdido. Aquí está Alejandro González. El amago del número 7. Viene abriendo esta pelota para Muñoz que se va. La tiene Daniel que mete el centro. Orfila que cabecea. Pedrito López. Aquí está Luis López. Está claro que el que hace el gol gana, como en el potrero, ¿no? Sí, en un ¿no? partido tan cerrado, tan apretado. Aquí está Barrientos, se entregan mal. ¿Cuántos errores? Es siempre lo que marca Fabián. ¿Cuántos errores? Rodrigo Pepe. Cortado por aquí González, lateral. ¿Qué le pasó a Omar? Santorelli. La tiene Daniel, el toque para Mazzulli, que la abre buscando a González. González para meter el centro, levantó, viene Chiquilito, no puede Chiquilito marcar. 10 jugadores. El toque para Barbosa, no puede cabecear. Recupera González para la contra. Por aquí se viene el canario, pelotazo largo. Aquí está Montenegro, la marca Joel Barbosa. 1 ahora el partido. Primer gol de Mati en el campeonato y el segundo con la camiseta de Flandria en 46 partidos. Contame qué dijo Maro, no dijo nada Santorelli. Solamente arrancó apenas un par de aplausos y nada más. Bien. Trompeta. Tistífano, trompeta. Cortaba Aragón. Bien por González, toca con Mazzulli, devuelve para González que va. Aquí está Alejandro González, espera por el medio Montenegro. Mete el centro para Montenegro, viene Montenegro. Para la cancha el número 16 en Chicago, se va a retirar a Fabián César, el ex hombre de Rafael. Mete un enganche por un... Nunca termina los partidos César. No. Nunca juega 90 minutos. Pero el otro día escuché una nota... Por derecha Mazzulli, Mazzulli que gana. González está, se viene el descuento. González que la pica. ¡Gol! La marca de Mazzulli, pone fuerte Matías, recuperando para Flandria. Mete el cambio rápidamente Flandria. Viene jugando Alejandro González, ahora por la izquierda. Aquí está González. Buen pase para Zárate. Montenegro ya jugando como un central más, ¿no? Ya no es un 5. Juega, mete la colita entre los centrales y se queda ahí. Montenegro que va a luchar. Y ahora agarrate, tricolor, porque viene Flandria. Porque la pelota ya viene para Galarza. Pica Galarza, pica Marcelo. Lleva la 4 a la espalda, puede tocar hacia atrás. Vino para González. A correr Montero, de cabeza Montero, de cabeza Faría. Viene para Junco. Lo marca González desde atrás. La recupera muy bien desde el piso González. Y sale jugando bien Rotondo. Buena recuperación. Era de González. Tocó para Galarza. Vino arriba para Montenegro. De vuelta para Alejandro González. Este es González. Viene Alejandro. Viene Alejandro. Viene Alejandro para Montenegro. Quedó en el camino. El rebote. Siño la quiebra. Se mira atentamente este partido. Y pasó Galarza, les decimos que la tiene Alejandro González, que toca para Galarza, viene Marcelo. Pasó Alejandro, sí pasó. La tiene el 8 que siempre va. González para Galarza, está esperando Rotondo. Galarza tiró un... Los años que tiene, ¿no? Junco.
desde el Argentino B. Salina que quiere marcar. Mejor el equipo de Aparente. No llegaba De Porra, se la lleva Alejandro González. Montenegro aguarda, los delanteros quieren otro. González para Montenegro, Cáceres, Montenegro se pasa. Que chocaba con Sansotti. Sale Páez, mal la salida de Rochi. El balón es de Alejandro González. Epa, lo atendió Aparicio, deja seguir el árbitro. Ex Quilmes, que era resistido por la gente de Platense. Viene con la pelota dominada González. ¡Palo! Sí, el mismo González que antes casi lo daba en contra. Y que dio en el palo, en esta lo tuvo. Y otra vez el palo aparece. La... Sale Vicente. Vuelve la lluvia de Ezeiza. Últimos minutos. Ya se viene Aldo Civi Quilmes. Y ahora se viene Montenegro. Empieza a pisar el lado. Sarmiento con este resultado. Vuelve la primera B Nacional. González. Montenegro la quiere. ¡Rotondo! No pudo finalmente darle bien al arco. Por eso la saca aquí. No la busca ahora González. Abre la cancha. Juega a la derecha. Aparece por aquí Alejandro González. Sale a marcarlo Zuleta. De Porras, el autor de gol de cabeza. No llegó Gómez, rechaza Barrientos y sale Flandre ahora. González, De Porras, a marcar Benito. Qué bien que le hizo el cachi, puso la espalda y pasó. Se viene De Porras, segundo palo Montenegro. Me gusta ver De Porras. Sandoval, hacía rato que lo nombraba Sandoval, el zurdo descargó. Se viene Alejandro González por adentro de Iduch. Lleva 2 años en Ferro de la Pica. Falta, estoy hablando de quién fue. Canario en la platea. Como sí. Vemos, es una constante de Flandria, ¿no? Sí, señor, iban 18 minutos del primer tiempo. Muy buena tajada abajo de Chiche Miliardi, después de la media vuelta de Fernando Siñole, el delantero nigeriano, que es bastante torpe, a pesar de que mostró algunas cositas. Alejandro González, y muy buena tapada de Chiche Miliardi. Parecía el lejano este, mira cada vez que se tiraba la polvadera del revuelto. Tardías, el ex hombre de Almirante Brown. Que pudo haber venido a Morón también, ¿no? Y seguía insistiendo Flandria. Centro para Cuchi. La tapa Chiche Miliardi y la pelota que se va al córner. ¿Qué dirá Chiche? Sale, lo decíamos, muy buena pegada. El hombre que había intentado en el primer tiempo. Cerquita del ángulo. El hombre surgió en las inferiores de Flandria. Pina, ¿qué dijo a todo esto? Y Pina recién ahora se levantó, brazos cruzados. No ha dado indicaciones. Sí, rondina a González que vaya por derecha. Y mete al centro González, el que no llegaba era el arco. Parate, Malé. A ver, ¿qué dirá? Llega González. El centro para Noriega, la baja al arcón. Viene Facundo. Si lo ve solo por la izquierda, está Ortiz. Ortiz se abrió demasiado. Y Disla pasó mal. El centro de González. Va Noriega a pelear con Ramiro Fassi. Noriega que la baja, Fassi que le pone el cuerpo. Sandoval. La habilitación para Alejandro González. Ojo que este sale, pegó y hizo un golazo. González que mete el centro. Se pasó Noriega. Le queda... Sale Gagliardo. El pelotazo largo. No podía estar a Vini. Ganaba González. Tranquilos, muchachos. El partido está entrando en un terreno peligroso, ¿eh?, en cuanto a las faltas. Jarques, marcado por Pajés. González y el centro. 1-0, gol de Herbeck. Santelmo y Morón. 0-0. Español e italiano. 0-0, español se está yendo a la C. Necesita ganar sí o sí. Español para Alex. Le queda Parentini. Abre bien, ahora sobre la derecha. Este es Alejandro González. González se acerca a Díaz y va a meter el centro. Así como viene el centro de... Y esa es la posición adelantada. Por poco. Pero estaba Montero adelantado. Llegó Flandria al remate. Apareciendo Toledo. Sale Walter Díaz. Este es Jarques. En la mitad de la cancha. Toca hacia la derecha. Viene para González. Y pasa por atrás Díaz. González. La baja Noriega. A ver qué hace Noriega. Que había ascendido a Atlanta. Tenemos que decir que Español se fue a la C. González. La pelota al lateral. Vamos de pelotazo a pelotazo. Y otro pelotazo más. La bajaba Noriega. ¿Dónde pegó esa pelota? Pide mano.
Sí, pide mano. Noriega mete ese frente. No puede aprovechar Chiquilito. Despeja Gallardo con este pelotazo largo. Y va a correr Alejandro González. Va González, una de las últimas del partido. A ver qué hace González. De la derecha al medio. El centro de González. Llega Sandoval. Se lo perdió Sandoval. Entró solo, sin marca. Se lo acaba de perder Flandria. Lo tuvo Sandoval. Y queda un recuerdo magro para la gente de Sarmiento. El remate al arco. Bien, arquero Flores. Y después el cierre de Bressan para mandar la pelota al córner. El disparo de González. Y bien ha pasado. No podía Díaz. La termina sacando de Matei. No pasa el peligro. Otro centro más el de González. Y está Flores. Impresionante Flores. Lo tuvo Ferreiro. En la boca del arco. Le sacó el cabezazo de Flores. Impresionante el arquero de Sarmiento. Gran centro de González. Mucho. Jardín recupera sin falta. González. Herrera. Va a pisar el área. Herrera. Bien marcado ahora por Garnier. Sin falta. Sale mal Sarmiento. Recupera González. El toque de Barbieri. González. Cambio de frente para Vaso Ferreiro. Está solo contra el mundo. Recién ahora Herrera va al área. La cambia mal Ferreiro. No la pudo controlar a Sil, por eso la tiene otra vez Flandrea. El centro viene al área, lo dejaron solo Ferreiro. Adentro del área, y esto es peligroso. El centro de Ferreiro, sigue Herrera. Sale Gagliardo. Y la salida con González. Acelera González. Lo encara Garnier. La levanta, bien González, de derecha para Barbieri. La pide Herrera y puede entregar mal. Recupera Jesús Díaz. Falta sobre González. Y entonces, querido Leandro Zapponi, primer amonestado en Sarmiento, el número 8, Yamil Garnier. Es amarilla. Falta, falta clara. De Díaz sobre Cerutti. Barbieri. Llega Barbieri ante Flores. Ferreiro. No podía González. González contra González. Canón de Flandria, el centro de Ferreira, con eso de Herrera. Venga, la pelota de Velasco. La recupera Flandria. Cerca de la mitad de la cancha. Ferreiro. A ver qué Ferreiro no sale, Flores. Buscaba Herrera. La termina sacando González. No pasa peligro. González. Engancha y hay falta. Sí, de Matei. Tiro libre para el canario. Y tarjeta amarilla para el número 3. La cancha cada vez mejor, ¿no? Exactamente. Morón que tiene 58 y hace 4 que no pierde. Tiro en el palo de Alejandro González, le reventó el caño derecho a Migliardi. Vamos a ver lo que ocurría ya en el segundo tiempo, porque Flandria iba a conseguir el segundo. Diego Herrera, que queda solo ante el arquero Gerardo Cabral, la toca suave por arriba, según el asistente la pelota entró y el árbitro le hace caso y sanciona el gol. A ver si podemos ver.